poderosa adicción, blanca, amarilla, rosácea. El color de la cocaína, de la gloria efímera. Ha sido patrimonio de unos pocos y ahora se extiende por todas las capas sociales. Es el final de la inocencia y el principio de un gran negocio, cuyas consecuencias son impredecibles. Esnifada, fumada o en vena, la coca se cruza cada vez más pronto por la vida de muchos jóvenes. A mí me han llegado a ofrecer gente de, pues, que va muy bien vestida y me has caído bien, tal, no sé qué, venga, que te invito a unas lonchas, no sé qué. Pues, hombre, es droga y eso siempre asusta. Por un lado está el drama de quien padece una adicción. Por otro, el riesgo para quien trafica con droga. Puede ser el caso de Pablo Bioque, abogado a quien se le relaciona con los principales capos gallegos, que incluso ha sido procesado en alguna ocasión, pero que siempre ha eludido la cárcel. Esta vez ha ingresado en prisión, acusado de ser el cabecilla de una red de narcotráfico desarticulada el pasado fin de semana en Madrid. Fue el cierre de una operación policial denominada Más Madera, que se había iniciado 8 meses atrás en Colombia. Los cárteles de la droga han canalizado durante años el tráfico de cocaína desde este país sudamericano al resto del mundo. Como cocaína. Poco a poco la presión del ejército ha acabado con los grandes narcos. La policía española ha centrado su investigación en una de las redes más pequeñas. Se han desgajado de los antiguos cárteles que manejan a través de campesinos y de gente ya la propia producción y el almacenaje en distintos puntos de Colombia. No podemos hablar ya de cárteles concretos, sino de otros grupos, de otro tipo de grupos. Los cárteles colombianos se han apoyado tradicionalmente en las organizaciones gallegas. Las Rías Baixas dejaron de ser el escenario en el que campaban los contrabandistas de tabaco. Aparecieron los narcos. Después la ley implacable de jueces que trataban de parar la marea. Primero la heroína y luego la cocaína habían llegado para quedarse. Vio que se encontraba el pasado mes de octubre en España. Desde Colombia, la organización que presuntamente dirigía había puesto en marcha el envío de la coca. Aquí vemos la ruta que han utilizado los narcotraficantes, que es a través de Puerto de Brasil, la cocaína camuflada en madera y con destino hacia el puerto de Valencia. Una vez en puerto, la mercancía prosigue su camino por carretera. El primer traslado desde Valencia hacia Madrid se hace a través de empresas legales, que no tienen en absoluto conocimiento de lo que están trasladando. Agentes de la unidad de estupefacientes están tras la pista del camión que se dirige hacia Madrid. Simultáneamente ha comenzado el seguimiento de varias personas que pueden estar relacionadas con la organización. En Alcorcón, la policía estrecha el cerco en torno a William Hernández, súbdito colombiano que será finalmente detenido. Su actividad nunca había llamado la atención de los vecinos. Al cabeza de familia concretamente, pues no se le veía ningún tipo de trabajo, salvo que fuese nocturno, porque tanto diurno como por la tarde se le veía bastante por aquí. En este portal, en el barrio de Arturo Soria de Madrid, la policía monta también guardia. El vecindario está integrado en su mayoría por personal de embajadas, una situación que aprovecha para pasar inadvertida la colombiana María Dalguiza. Esta es sometida a vigilancia durante días. Finalmente es detenida como presunta número 2 de la organización. Una colombiana que era el enlace entre la organización desde Colombia y España. Solo falta el asalto al camión de la droga. Está oculto en una nave industrial de Valdemoro, a 20 minutos de Madrid. La unidad de estupefacientes decide intervenir cuando los encargados de la mercancía están trasvasándola a otro vehículo. Habían hecho una oquedad en su interior donde colocaban en cada una de las vigas de madera, le colocaban 10 kilos de cocaína. Casi 2 toneladas de cocaína han sido incautadas.
podrían alcanzar un valor en el mercado de más de 70.000 millones de pesetas. Queda por resolver el entramado financiero que sostiene la red. La cocaína hubiera llegado a la calle adulterada. Por poco más de 2.000 pesetas se puede comprar una dosis. Ahí comienza el drama de muchos que acabaron atrapados bajo el efecto del polvo blanco.